Seamos con más noticias, con el desarrollo de más información aquí en Caracol. Y quizá las imágenes que ya ustedes tuvieron la oportunidad de presentar, pero a quienes llegan a esta hora, a los 166 que están en Facebook Live y a los más de 50 que están en YouTube. Pero miles y miles de radios están esperando que les describan, Gustavo, qué es lo que está pasando. Lo que está pasando con la sociedad, lo que está pasando con los hombres, especialmente aquellos que están revestidos de intolerancia, de machismo, de que o es mía o es de nadie. Tiene que hacer lo que yo diga y demás. Sí, entonces llegan estas actuaciones de este sujeto, como vemos en el municipio de Fuente de Oro, donde aparece justamente a la orilla de un andén con una camisa azul de unas rayas rojas y blancas y un pantalón color beige, y la agrede con un cuchillo en su cuello, la corta en el cuchillo y en el brazo. No, es un cuchillo, y le corta el cuello y un brazo, y la herida más grave es la que está en el cuello. Pero ella se para, obviamente, de la energía que tiene, la fuerza, trata de defenderse, ella cae al suelo, sin embargo, se levanta, sale corriendo. No, la verdad, es una imagen demasiado violenta, Gustavo. Sí, y es que con esto queremos hacer un llamado de atención para evitar este tipo de agresiones, de violencia. Una mujer muy joven, muy menuda, físicamente delgada, pobrecita, ¿no? Sí. Está muy grave, Gustavo. Ella sale corriendo allí, pero es por la adrenalina. Sin embargo, llega al hospital. Sí, debido a la gravedad de sus heridas en el cuello y brazo, la mujer la toma del atacada, cabello. Fue remitida al hospital de cuidados, a la unidad de cuidados intensivos del municipio de Granada. Una mujer intenta evitar la agresión. En medio también ella se ve asustada, pero trata como de separar al hombre que está encima de esta mujer en la mitad de la calle y que la está agrediendo, y después empieza a verse a la comunidad que también se empieza a acercar, que empiezan como a solidarizarse, ¿no? Claro, Erika, y a ver qué hacen. Pero varios hombres... Pero este hombre está enloquecido. Sí, varios hombres luego lo ven y lo cogen y le dan Otras mujeres toman un celular, empiezan a llamar a la policía, se preocupan, hasta que por fin aparecen hombres en motocicleta que frenan y empiezan a... No, aparecen otro grupo de hombres, inmediatamente lo cogen y le dan una golpiza. Le dan una golpiza al sujeto, que ahí sí se le escabulló de un hombre bien corpulento, de camisa blanca con jean azul, que lo coge contra la pared y le da tremenda golpiza, a la cual se le logra escapar, se le logra zafar de los puños y del puntapié y de los rodillazos que le propinó. Hasta con en los ese instante, ahí sí salió corriendo. Ahí sí no fue varón y no tuvo esa agresividad y esa valentía de enfrentarse, pero sí contra la vulnerable mujer. Pegarle a una mujer con un cuchillo es muy fácil. Sí, eso no tiene presentación. La verdad, a los oyentes decirles que esas imágenes son bastante fuertes. Se ve la agresión, la mujer en el suelo, él intenta cortarla con el cuchillo, luego ingresa a la comunidad. La verdad, es una situación muy fuerte y es una falta de educación de esas mujeres y de familias completas a los hombres del hogar y hacerles entender que es que la mujer no es propiedad de nadie. De nadie, absolutamente, Erika Alejandra. Y algo importante que Gustavo es que el hombre llevaba un arma de juego, pero esta... No le funcionó. Se encasquilló la pistola, se le trabó la pistola. El objetivo de él era dispararle con el arma y no logró. Por eso optó por el cuchillo. El sujeto iba decidido. Actuar con sevicia. Sí, que lo hizo, por supuesto. Esperamos que se recupere esta mujer en la unidad de cuidados intensivos que se encuentra en el hospital de Granada. Pero tenemos comandante... más detalles. ¿Ellos tienen hijos? Pues Erika y Gustavo, hasta el momento no tenemos detalles, pero ante este hecho se pronunció la policía del departamento del Meta, la coronel Carolina Romero, comandante operativo de Policía Meta, nos entrega los siguientes detalles. Gracias, buenos días para todos. Sí, ayer se presentó un evento sobre las 6:20 de la tarde aproximadamente en el municipio de Fuente de Oro, en la zona comercial, donde la patrulla al realizar las revistas por esta zona comercial, por cierto, por la fecha muy importante, ve una riña que se está presentando en la vía pública. Es cuando logra evidenciar que hay un sujeto golpeando a una femenina, quien resulta ser su compañera sentimental, situación por la cual reaccionan
realizan una captura por violencia intrafamiliar y al realizarle la requisa a este señor le encuentran un arma de fabricación artesanal. Situación entonces que le permite ser capturado por porte ilegal de armas. Sí. La señorita terminó con un cortado en el cuello, ¿cierto? ¿Allá dónde está? ¿En qué estado de salud se encuentra? El estado de la femenina es estable. Ella está en este momento con una herida a la altura de su brazo y su cuello, sin remitir gravedad. Sin embargo, está siendo atendida en el hospital de Granada. ¿Y qué va a pasar con el sujeto que la agredió violentamente? Está siendo colocado en ese momento a disposición, remitido a cada una de las audiencias y ya como tal la autoridad judicial emitirá su respuesta frente a la judicialización. Bueno, sí. Pues era la coronel Carolina Romero Gustavo, comandante operativo de policía, entregando detalles de esta captura. Sí, esperamos, repito, que en esta festividad de fin de año, cuando se incrementan los problemas de violencia familiar, pues no se atente contra la mujer, que se respete la vida de la mujer, que se respete la total integridad de ellas, porque son parte fundamental de esta sociedad y no tenemos por qué actuar de esta manera, que la violencia no sea el último recurso, que la violencia se eche atrás y más bien el diálogo, que se llegue a la concertación mediante el diálogo, y si no acudan, aquí también falta orientación por parte de las mismas entidades, el mismo sector estatal. En los municipios no hay una oficina que, por lo regular, muchas de ellas se han visto o se han revestido de burocracia, de escritorios, de papeles, pero nada de realidades, de campañas de gran impacto que generen resultados en la sociedad. La sociedad y los hombres en esta de esta naturaleza siguen comportándose con igual agresividad frente a la mujer. Sí, Gustavo, y ese tema es que muchas veces la mujer acude ante la comisaría de familia y tampoco siente apoyo ni respaldo. Sí. Aquí, como está pasando en San José del Guaviare, mujeres que han presentado denuncias y están a la espera que pase algo, y ellas siguen allí expuestas, aparte de que presentan la denuncia. Los hombres, pues antes se sienten con mayor rabia, porque primero, pues ahí está el motivo, el que sea, el personal, el por el cual ya de pronto la mujer no quiere estar más con él. Y a eso súmele, Gustavo, que ya presentan la denuncia, entonces se sienten el doblemente agredidos y pues ella doblemente expuesta y las autoridades no actúan de manera rápida. Y es lo que está pasando acá en San José del Guaviare, que la comisaría pues no está activando presuntamente las rutas de medidas de protección que debe hacer la Policía Nacional acá en Guaviare. Ya es una responsabilidad directamente de la Comisaría de Familia.